En distintas regiones del suroeste de Estados Unidos, la tierra está mostrando signos alarmantes de debilitamiento debido a la extracción masiva de agua subterránea. En estados como Arizona, Utah, California y Texas, enormes fisuras han abierto en el suelo, amenazando la seguridad de carreteras, viviendas y la población en general. Este fenómeno se ha convertido en una preocupación creciente, ya que más del 80% de los hundimientos del territorio en este país se atribuyen al uso excesivo de líquido bajo la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los acuíferos, que proporcionan casi la mitad de agua potable en Estados Unidos y el 40% del riego mundial, se están agotando más rápido de lo que pueden recargarse naturalmente, de acuerdo a un reciente informe del New York Times. Esta situación se agrava debido al cambio climático, que aumenta la frecuencia de las sequías, obligando a los agricultores a depender aún más del agua subterránea para la irrigación. Los expertos advierten que esto es una crisis que podría dejar a parte de Estados Unidos sin líquido apto para el consumo humano. La falta de regulación a nivel federal y estatal en la extracción de agua subterránea es uno de los factores claves que atribuyen a esta problemática. En muchos estados, incluyendo Arizona, la recolección del líquido bajo la superficie ha operado bajo un sistema de primer llegado, primer servido, lo que significa que no hay límites en cuánta cantidad se puede extraer, agravando la sobreexplotación. Además, la falta de investigaciones a nivel nacional dificulta la identificación y comprensión de la magnitud del asunto. A medida que estas fisuras continúan expandiéndose y amenazando la estabilidad del suelo en varias regiones de Estados Unidos, queda claro que se requieren acciones urgentes. La gestión sostenible de los recursos hídricos y la implementación de regulaciones más estrictas en la extracción de agua subterránea son esenciales para abordar esta crisis.